Yo pues, mi gente, ¿cómo están? Estamos de nueva cuenta aquí al aire libre en My City para grabar uno de estos videos que tanto me gustan. Son exactamente las 1 y 20, 1 y 30 de la tarde y este video trata sobre un platillo que es bastante consumido aquí en la costa ecuatoriana. Es justamente la hora del almuerzo. Es para este platillo, esta delicia gastronómica se la prepara para poder almorzar. Casi todos los días la gente consume este delicioso platillo, el cual lo vamos a ver en este video. Se trata nada más y nada menos que del caldo de bola. Es uno de los platillos más típicos de aquí de la costa ecuatoriana. Y cuando digo que es de los más consumidos, es porque es de los más consumidos, literalmente. Yo que trabajo en la calle, yendo por todos lados, puedo observar cómo todos los días los restaurantes de aquí, de mi ciudad, lo preparan sin descanso. Es algo tan consumido, tan típico, que la gente en mi ciudad y en toda la costa ecuatoriana disfruta del delicioso caldo de bola. Y es donde ahora con mi esposita bella y hermosa nos vamos a dirigir para enseñarles cómo se degusta y en qué consiste este delicioso caldo de bola, especialmente para las personas que no son de aquí, del Ecuador, que me siguen bastante también y ven mis videos en México, en Brasil, en Guatemala, en Honduras. Esa gente tal vez no conozca este platillo, entonces también este video se los dedico bastante para ellos también. Listo, mi amor, entonces manos a la obra, vamos. Vamos. Me vine con mi esposita a uno de los restaurantes favoritos que tengo aquí en la ciudad, donde siempre, siempre frecuento. Preparan excelentísima comida. La señora, la dueña, es mi amiga. El restaurante se llama Dorita, por si alguna vez están aquí en mi ciudad, en la provincia del Oro, en Santa Rosa, lo pueden ubicar. Son totalmente riquísimas su sazón, su gastronomía. La gastronomía costeña es supremamente deliciosa. Como dije, es más de la 1 de la tarde, está un poquito despejado, ya que la hora pico del almuerzo para las personas que están en calle y trabajan y no pueden ir a sus casas es de las 11:30 hasta la 1:30. Es donde ya comienza a aflojar un poco el tráfico de personas. Y aquí está nuestro delicioso caldo de bolas. Está acompañado de una media tapa de limón, porque ya saben que caldo de bolas sin limón no es caldo de bolas. Y está mi esposita, está. Les cuento que el caldo de bola es el favorito, es el producto favorito, la receta gastronómica que más le gusta a mi esposita, es su platillo preferido. Literal, siempre me está diciendo: oye, no sabes si tal vez algún restaurante preparó el día de hoy, esta semana va a ser caldo de bolas para pedirnos, para mandar un Rappi y un delivery para poder degustarlo. Y yo le digo: bueno, pues habrá que ver, deja ver, ya de preguntar, ya me han de decir. Y precisamente hoy día estaban haciendo, y dije: bueno, resulta, sale video hoy, el día de hoy aprovechamos y sacamos un video específicamente de esta delicia. También es de mis platos favoritos, ¿eh? Tenemos esa cosa en común con mi esposita y aquí está. El caldo suele ser un poquito más ligero, depende de quién está preparando, pero si es espeso es mucho mejor. Aquí está, se lo acompaña con yuca, con choclo, con hierbita, culantro. Se le pone también unas rodajas de zanahoria y también se le agrega unas hojitas de culantro, cilantro o hierbita. Miren nada más, aquí está. Dependiendo de dónde lo comas, te lo suelen servir generalmente cuando es para negocio, así como estás viendo, con una sola bola en el caldo. Rara vez se suele poner dos bolas, aunque suelen ser más pequeñitas. O también te puedes encontrar en restaurantes donde te dan una sola bola, pero es el doble de esta, es más grande o un poquito más. Pero generalmente es eso, para negocio te sirven así como estás viendo, como yo lo estoy consumiendo en este restaurante, es lo más común. Agregamos una tapa de limón. Si estuviera en casa y yo hubiese hecho la receta, le pusiera dos, pero bueno. Nosotros para esta ocasión lo acompañamos con una porción de arroz y jugo de mora. Esto es lo más delicioso que podemos comer. Es algo totalmente tradicional, gastronómico y supremamente delicioso. Te estarás preguntando por tu mente la coloración, por qué tan espesito el caldo. Pues bueno, déjame decirte que en gran medida, en gran parte, este caldo es supremamente delicioso porque se le pone maní. Es una preparación, un producto gastronómico que tiene pasta de maní y eso le da ese toque encantador. Como ya te mencioné, la bolita de este caldo, del cual lleva su nombre el platillo, está hecha a base de plátano verde. Ya tengo bastantes recetas aquí en el canal de plátano verde y, como te dije, primero se tiene la mitad de plátanos verdes crudos y la otra mitad se la cocina. Tienen que ser
en la misma cantidad, el mismo número de plátanos tiene que ser crudo, y la otra mitad ya bien cocidos, cocinados, y esto se lo machaca, se los muele y se mezcla para dar forma a lo que es la bolita, y luego se la pone a cocinar en el caldo para que termine de cocinarse, de cocerse la mitad que no estaba cocinada, la parte cruda. Y tal vez te preguntes siempre, si no has comido caldo de bola, si no eres de aquí del país, y te digas, bueno, ¿qué lleva por dentro? Pues es una combinación de carne de res, puede ser carne de res, carne molida, lleva pasas, lleva también huevo cocinado, arvejita, un poquito de zanahoria. Es un condumio, es un relleno supremamente delicioso. Ahí está, mira, ve, a mí me ha llegado aquí con dos pasitas. Se prepara, es un relleno fabuloso. Pasas, huevo, arvejita, zanahoria y carne de res, carne de chancho puede ser, que carne molida, depende como tú lo quieras preparar. Les prometo que dentro de poco les voy a traer también esta receta. Como siempre, mi esposita no puede con el arroz y tengo que estarle ayudando. Este fue el video del caldo de bolo, un plato supremamente delicioso. Yo quedé full, mi bella camarógrafa, mi esposita también quedó full, ¿sí o no, mi amor? ¿Quedamos full, sí o no? Estamos repletos. Pilas, mi gente, de aquí también se viene, como digo, tengo que hacer full videos de gastronomía. Es una sección completamente, bueno, no tan diferente, pero no había hecho tantos videos desde que inició el canal. Como ya he dicho, pues, en un principio mi canal se iba a tratar solamente de este contenido, pero decidí fusionar tanto las recetas como videos, así que videos como el que acabas de ver en este momento me encantan, yo disfruto mucho haciéndolos, mi esposa también disfruta mucho hacer estos videos conmigo, así que mi gente, conmigo nos vemos hasta el siguiente video, ¿sí o no, mi amor? Nos vemos hasta el siguiente video con todos ustedes.